Aquí ya tenemos el plan general del 87 con don Juan Ormachea en funciones, en donde se quita ya el plan BAI, el plan comarcal, y ya se empiezan a hacer ordenanzas por zonas concretas, por manzanas concretas, por espacios concretos, e incluso este plan general tiene dos cosas, o tres, entonces. Primero, marca los edificios que se consideran que deben de protegerse, aunque no sean monumento histórico artístico. Son los famosos puntitos negros que aparecen por todo Santander, marcando aquellos edificios que tienen un cierto sabor, una cierta categoría, una cierta imagen que se pretende conservar. Algunos de ellos se han tirado y han dado pie a varias sentencias y a varias historias. Marca también zonas que deben de estudiarse pormenorizadamente y de manera individualizada, como es el Cabildo de Arriba. El famoso ARI del Cabildo de Arriba empieza siendo un plan de reforma interior en el año 87 y el Ayuntamiento de Santander ha sido incapaz hasta hoy de desarrollarle. Desde el año 87 está previsto que el Cabildo de Arriba, la misma delimitación aproximada que tiene ahora el ARI, el área de reforma interior, ya está prevista en el plan general del 87 y el Ayuntamiento no es capaz de hacerlo. Y el que hay abajo es el plan especial de reforma interior del río La Pila. Y curiosamente, una de las cosas que en este momento tienen varios vecinos encendidos, que es la prolongación de esta calle, que quieren sacarla por aquí. Estas son las escuelas verdes, este rectángulo. Esta calle la quieren sacar por aquí ocupando uno de los espacios libres que tiene ese centro escolar, una de esas pistas. Este plan especial está aprobado por el Ayuntamiento y la calle va en diagonal y no toca las pistas, toca unos edificios, eso sí es cierto. Pero en el nuevo plan se han cambiado las tornas, lo hemos hecho de otra manera. Pero eso está ahí y está estudiado y está previsto. En este plan especial es donde se plantea un elemento elevador que suba a General de Avilés. Por cierto, atraviesa el campo de fútbol. No hace ese recorrido tan surrealista que tiene actualmente.